Con el llamado a resistir y a exigir una reforma migratoria amplia y justa, miles de manifestantes salieron de diversos puntos del centro de Los Ángeles, California, con diversas marchas contra el ambiente hostil a los inmigrantes. Momentos de tensión se generaron alrededor de un centenar de partidarios del presidente estadounidense Donald Trump, quienes caminaban a la alcaldía, pero fueron contenidos por policías que formaron una valla para impedir que los grupos antagónicos se acercaran. Los simpatizantes del mandatario se apostaron frente al edificio federal en la calle Los Ángeles para lanzar consignas a favor de Trump y en un momento se enfrascaron en jaloneos con activistas pro-inmigrantes sin que pasara a mayores. A la marcha se sumó la participación de grupos como pro-inmigrantes, sindicatos, mujeres, grupos de anglosajones, afroamericanos, la comunidad de diversidad sexual LGBT y el sindicato campesino UFW. Con información e imágenes de José Romero, corresponsal en California. Notimex.